acabamos de lanzar ahorita lo que sería la mascota del Departamento de Ecología. Todo esto en binomio con el señor alcalde, que me instruyó a que la principal preocupación es proteger el medio ambiente, ¿no? El impacto ambiental. Las grandes urbes, las grandes naciones, por ejemplo aquí nuestros vecinos del norte, Alemania, Japón, Francia, entre otros, antes de hacer cualquier desarrollo, autorizar cualquier cosa, primero se ve lo que es el daño hacia el medio ambiente, lo que se conoce como impacto ambiental, ¿no? Entonces esta mascota es un duende que su ropa es de follaje, tiene lagrimitas en sus ojos, donde su principal preocupación es ver lo que la naturaleza a través de miles de años, el ser humano en 100 años o 120 años que va de industrialización, le hemos puesto en la torre, ¿no? Entonces es una convocatoria, una invitación para que los niños a nivel primaria, a nivel kinder, participen poniéndole nombre. En su momento el premio sería invitar a la familia, invitar al niño, que ustedes lo saquen en los medios, invitarlos a comer unas hamburguesas, algo dentro de nuestras posibilidades, pero más que nada es tratar de crear conciencia en lo más puro, que es la mentalidad de un niño.